Hola amigas, ¿cómo están? Les saluda su amiga desde mi cielo amigurumis y el día de hoy vamos a hacer una cruz a crochet. Es muy fácil de hacer y bueno, esta es para los tiempos de ahorita de cuaresma. Esperando les guste mucho y pues vamos a comenzar con los materiales. Vamos a ocupar hilaza, color café. Bueno, yo estoy ocupando esta que es color tabaco de la marca Abuelita y esta es color lila de la marca Sinfonía. Vamos a ocupar un gancho del número 3, tijeras y relleno nube esfera, que lo puedes encontrar en cualquier mercería o si eres de México en las tiendas parisina. Bueno, vamos a comenzar. Con mi lazo color tabaco vamos a tejer 10 cadenas. Comenzamos, hacemos una, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a regresar con puros medios puntos. Vamos a levantar una cadena y vamos a regresar con 9 medios puntos. En la segunda cadena hacemos el primer medio punto, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hacemos la última 9. Y aquí tenemos los 9 medios puntos de regreso. Ay, se me zafó. 9. Y aquí tenemos los 9 medios puntos de regreso. Ahora vamos a continuar la segunda fila. Vamos a levantar con una cadena, levantamos con un punto, volteamos el tejido y vamos a tejer 9 medios puntos igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hacemos el último punto, 9. Vamos, ya tenemos dos filas, vamos a repetir. Levantamos con una cadena, volteamos el tejido y vamos a tejer 9 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bueno, aquí ya tengo 3 filas de 9 medios puntos. Ahora lo que vamos a hacer es seguir todas las filas, van a ser de 9 medios puntos hasta llegar a la fila número 28. Vamos a hacer así tejiendo de 9 medios puntos, subiendo con una cadena y volteando el tejido y vamos a hacer 28 vueltas de 9 medios puntos. Yo las voy a realizar y ahorita regreso. Bueno, aquí ya tengo finalizada lo que es esta bandita de 28 vueltas, nos debe de quedar así y para eso vamos a ocupar dos. Yo ya aquí tengo la otra y solamente la voy a medir, tienen que ser iguales, con 28 vueltas no hay pierde, tienen que quedar del mismo tamaño. Si ven que no les queda el mismo tamaño pueden desbaratar lo que es una fila. Bueno, de ahí vamos a rematarlas, ya si ya ven que están a la medida que es,
cortamos el hilo y rematamos. Bueno, ya aquí rematamos en esta esquinita y vamos a medir nuestras dos banditas. Ya aquí tengo las dos banditas finalizadas, son las dos banditas o las dos tiras de 28 vueltas. Tienen que estar exactamente iguales. Como les comentaba, si ven que se pasaron, pueden desbaratar una o dos filas dependiendo, o si les faltan las pueden volver a tejer. Bueno, vamos a hacer las partes laterales de la cruz. Aquí vamos a buscar la parte donde rematamos, no donde comenzamos, sino donde rematamos, que es esta. Esta es la que vamos a ocupar, porque en esta es donde hicimos la cadena. Y es esta la que vamos a ocupar. Bueno, vamos a contar a partir de aquí. Vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5 grupitos. Empezamos un grupito, 2, 3, 4. Y en el grupito de medio vamos a poner nuestro gancho. Miren, aquí es un grupo, 2, 3, 4. Y en el siguiente punto es donde vamos a tejer. Vamos a agarrar nuestra hilaza color tabaco y vamos a tejer 7 medios puntos. Hacemos el amarre, levantamos con una cadena y tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí tenemos 7 medios puntos. Levantamos con una cadena y vamos a voltear el tejido. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 medios puntos. Y aquí llevamos dos filas de 7 medios puntos. Bueno, levantamos igual una cadena. Estos hilitos que nos van sobrando los vamos a cortar para que no nos estorben. Bueno, vamos a levantar con una cadena. Vamos a voltear nuestro tejido y vamos a tejer 7 medios puntos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último punto, 7. Yo ya aquí llevo 3 vueltas, 3 filas. Vamos a cortar estos hilitos sobrantes y vamos a seguirle. Tejemos una cadena, volteamos el tejido y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí llevamos 4 filas. Levantamos cadena y tejemos 7 medios puntos, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí llevamos 5 vueltas, 5 filas. Bueno, y así es como va quedando la crucecita. Vamos a continuar. Bueno, vamos a tejer ahorita la última fila. Vamos a levantar cadena y vamos a tejer. Vamos a voltear el tejido y vamos a tejer 7 medios puntos. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí ya tenemos 6 filas, 6 vueltas. Vamos a checar bien nuestra crucecita. Y aquí tenemos 6 filas. Y contamos, aquí es 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con esta. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es rematar. Vamos a rematar
y vamos a cortar nuestro hilo. Ya no quiere cortar mi tijera. Cortamos, rematamos y nos vamos a pasar del otro lado. Vamos a hacer exactamente lo mismo, solamente que esta vez más fácil para podernos ubicar. De todas maneras, aquí estamos un grupo, 2, 3, 4, y en el huequito de medio vamos a poner nuestro gancho, en medio del otro grupo. Agarramos nuestra hilaza color tabaco y vamos a tejer levantando una cadena y tejeremos 7 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 medios puntos. Vamos a levantar una cadena, volteamos el tejido y hacemos la segunda fila igual de 7 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí llevamos dos filas. Vamos a hacer lo mismo, levantamos cadena, volteamos el tejido y tejemos 7 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí llevamos ya 3 filas. Volvemos a levantar cadena, volteamos el tejido. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí ya tenemos 4 filas. Levantamos cadena y tejemos 7 medios puntos. 1, 2, 3, 4. 5, 6 y 7. Y aquí tenemos 5 filas. Levantamos una cadena. 3, 4, 5. Levantamos una cadena. Volteamos el tejido y tejemos los últimos 7 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, y aquí ya tenemos terminadas nuestras 6 filas. Si medimos, están exactamente iguales. Y vamos a rematar. Y aquí son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son 6 filas. 6 filas de un lado y 6 filas del otro. Contamos aquí, es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, ya quedamos aquí con las 6 filas. Las medimos, están exactamente iguales. Y vamos a hacer la otra crucecita. Tienen que ser igualitas, para que a la hora de juntarlas nos quede exactamente iguales. Yo ya aquí tengo una cruz, vamos a hacer la otra. Yo voy a rematar aquí en esta parte del otro extremo. Hago un punto deslizado, remato, corto el hilo y finalizo esta parte. De estas vamos a hacer dos. Miren cómo pueden ver, ya quedó la crucecita. Recuerda que de estas tienes que hacer dos y también las puedes hacer de diferentes tamaños. Yo la hice de 9 medios puntos por 28 vueltas. Tú las puedes hacer de 10, de 15 o de 20, dependiendo de la altura que quieras tu cruz. Y aquí tengo las dos cruces ya terminadas. Ahora lo único que voy a hacer, estos hilitos que tengo aquí, yo los, con la ayuda de una aguja, los voy a perder.
por lo que es la crucecita, vamos a ir perdiendo cada hilito de estos. Vamos a ir haciéndolo. Lleva su tiempo, pero traten de que queden bien escondidos los hilos para que posteriormente no vayan a salir. Después, al manipular la cruz, no vaya a ser que se vayan a salir los hilitos y de ahí vaya a haber algún detalle de que se pueda deshilar. Vamos a ir escondiendo. Bueno, aquí ya terminamos con el último hilito de esta crucecita. Y lo que vamos a hacer a continuación va a ser juntar ambas cruces. Vamos a revisar cuáles son las que vamos a poner en medio. Y vamos a tejerlas todo alrededor con un medio punto. Vamos a agarrar nuestro gancho y aquí en la esquina voy a ingresarlo. Vamos a ingresar desde la mera esquinita y vamos a agarrar nuestra hilaza color tabaco y vamos a tejer todo alrededor de la cruz. Vamos a ir tejiendo, vamos a sacar, vamos a hacer nuestro amarre y a partir de aquí vamos a tejer puros medios puntos alrededor. Vamos a ir tratando de dejar los puntos bien apretaditos para que la cruz a la hora de rellenar no se vayan a abrir los puntos. Hay que tensar bien el tejido. Vamos a ir tejiendo todo alrededor, yo lo voy a realizar y bueno, nos vemos al final del otro extremo de la cruz. Bueno, aquí ya estamos llegando al otro extremo de la cruz, ya estamos terminando lo que es alrededor, todo el borde alrededor de la cruz y vamos a llegar a esta esquinita. Vamos a ingresar el gancho en esta última esquinita y lo que vamos a hacer ahora es rellenar levemente nuestra crucecita. Ya que tengamos todo el contorno, solamente vamos a dejar abierta la parte de arriba de la cruz y ahora sí vamos a comenzar a rellenar.
Bueno, vamos a agarrar nuestro relleno nube esfera. Miren, queda bien bonita. Ya solamente falta rellenarla. Bueno, agarramos nuestro relleno nube esfera y vamos a empezar a rellenar de abajo hacia arriba, incluyendo los extremos de la cruz. Lo único que queremos es darle volumen a la cruz, no la vamos a rellenar así que quede así regordeta. No, solamente vamos a darle un pequeño volumen para que se vea bonita. Solamente va a ser poco relleno, vamos a irlo aventando hacia la parte de abajo. Si quieren se pueden apoyar con el mismo gancho o con sus manos. En este caso la cruz que yo estoy realizando es una cruz pequeña. Si ustedes están haciendo una cruz más grande, sí se pueden ayudar con un palito de bandera o con el mismo gancho. Vamos a rellenar los extremos de la cruz desde abajo hacia arriba y ya ahorita que terminemos de rellenar vamos a cerrar la parte que tenemos abierta. Bueno, aquí ya terminamos de rellenar, ahora vamos a cerrar esta parte de arriba. Vamos a cerrar igual tejiendo los bordos con puro medio punto. Y bueno, vamos a cerrarla. Vamos a ir cerrando con puros medios puntos, agarrando ambas cruces. Esta esquinita de aquí se me desbarató, por eso ahorita estoy batallando. Como ya está relleno, puedo tejer el relleno y va a quedar todo con pelusa. Bueno, vamos a ir tejiendo todo alrededor para finalizar nuestra crucecita. Como les comentaba hace rato, ustedes pueden hacerlo de la medida que ustedes quieran. Yo lo hice de 10 cadenas al iniciar por las 28 filas para darle altura. Ustedes la pueden hacer de la medida que ustedes quieran. Yo solamente aquí les estoy grabando un video para que más o menos se den una idea de cómo realizarla. Es fácil de hacer, no se lleva mucho tiempo. Pero sí deben de cuadrar lo que son los puntos a la hora de hacer las laterales. Se pueden hacer más gorditas, o sea, me refiero a más anchas y más altas. Si ustedes la quieren hacer así como la estoy realizando, les va a quedar un poquito pequeña. Pero si lo ocupan para un altar pequeñito, les va a quedar perfectamente. Vamos a rematar aquí, cortamos el hilo. Ya voy a cambiar mi descosedor porque ya no quiere cortar. Y vamos a rematar. Vamos a acomodar nuestro relleno y así es como queda nuestra crucecita. Y aquí tenemos nuestra cruz terminada. Lo único que vamos a hacer es, con la ayuda de la aguja, vamos a esconder este hilo que nos sobró. Y bueno, ahora vamos a hacer la parte de nuestro lazo color morado que lleva nuestra cruz. Bueno, y aquí queda nuestra cruz terminada. Vamos a tratar de distribuir bien nuestro relleno y vamos a hacer lo que es el listón.
vamos a ocupar esta hilaza color lila que es de la marca Sinfonía y vamos a tejer lo siguiente. Bueno, vamos a agarrar nuestra hilaza y nuestro gancho del número 3 y vamos a elaborar 80 cadenas. Vamos a hacer una tira de 80 cadenas. Vamos a ir tejiendo. Hacemos nuestro amarre. Y vamos a ir tejiendo. 1, 2, 3, 4. Y vamos a hacer las 80 cadenas. Yo las voy a realizar y ahorita nos vemos. Aquí ya finalizamos las 80 cadenas, ahora vamos a medirla. Tiene que quedar de hasta abajo, de lo que es hasta abajo de la cruz, pasar un poquito holgada en lo que es la parte de la cruz de enfrente y terminar sobre la parte de atrás hasta abajo de la cruz. Aquí lo vamos a ir emparejando. Aquí se ve que nos sobran cadenitas, pero al jalar nuestro listón de la parte de enfrente se va a colgar un poquito y entonces va a emparejar. Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a levantar con una cadena y vamos a hacer puras medias varetas. Vamos a realizar 80 medias varetas. Lo que pasa es que aquí el video no se grabó, pero nos tiene que quedar así como estas. Vamos a tejer 80 cadenas y vamos a regresar con 80 medias varetas. Volvemos a levantar con una cadena y volvemos a tejer otras 80 medias varetas de regreso. Son dos vueltas de medias varetas hasta terminar y rematamos. Y nos tiene que quedar, aquí vamos a rematar, y nos tiene que quedar algo así como este pequeño listón. Esta puntita donde finalizamos con la ayuda de una aguja, vamos a perderla. Vamos a perderla entre el tejido. Y nos tiene que quedar así como una bandita delgadita, como un listón. Tuve un problema técnico con mi cámara. Yo pensé que estaba grabando, pero no lo grabó. Pero bueno, les explico cómo se puede hacer. Se hacen las 80 cadenas. Levantamos con una cadena. Regresamos con 80 medias varetas. Levantamos una cadena y volvemos a regresar con 80 medias varetas. Son dos vueltas de 80 medias varetas y nos va a quedar este hermoso lacito. Lo rematamos y ya está. Aquí lo rematamos y es así como nos queda nuestra crucecita. Ya si ustedes se dan cuenta, queda exactamente al tamaño y solamente vamos a hacer un pequeño, aquí vamos a colgarlo un poquito de la parte de enfrente. Y bueno, así es como nos queda nuestra crucecita. Ya terminada para nuestro altar para estas fechas de Cuaresma. Bueno, esta crucecita se la estoy realizando para mi abuelita. Ese es un regalo para mi abuelita que se lo voy a hacer, le voy a hacer entrega en estos días. Espero le guste mucho esta cruz que le he preparado. Y vamos a perder este pequeño hilito que tenemos aquí. Vamos a perderlo con la ayuda de una aguja. Para finalizar completamente nuestro proyecto del día de hoy. Bueno, vamos a perder este pequeño hilito. Por aquí vamos a esconderlo. Y ya está. Cortamos el excedente o simplemente estiramos el tejido. Y listo. Ok. Bueno. Tenemos aquí finalizada nuestra cruz. Así es como queda. Le podemos dar unas pequeñas puntadas aquí en la parte de atrás. De hecho, yo se las voy a dar aquí en las esquinitas, en estas partes. Vamos a darle unas dos pequeñas puntaditas para que no se les vaya a caer y se le vaya a extraviar el lazo morado.
Bueno, así es como queda nuestra cruz. La verdad estoy muy contenta con el resultado. Bueno, llegamos al final de este video. Si te gustó este video, recuerda regálame un like y ayúdame a compartir para llegar a más tejedoras. Si todavía no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas y actives la campanita de notificación para que te avise YouTube cada vez que subo un nuevo video de tejido. Bueno, espero te haya gustado mucho. Te invito también a mis redes sociales. En Facebook, Instagram y en la plataforma de TikTok me encuentras como Desde Mi Cielo Amigurumis. Y en Facebook también subo videos de tejido por si quieres irme a ver allá y regalarme un like a mi página. Bueno, nos vemos en el próximo video. Espero te haya gustado mucho. Y si realizas este tutorial, etiquétame en Instagram o en Facebook para ver tu cruz. Me encantaría ver tu trabajo. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.